Bueno, mis amores, ya me tomé, ya almorcé. Les iba a almorzar. Les iba a mostrar lo que almorcé, pero estaba en una llamada con mi amiga Silvia y por eso no les mostré. Pero me hice 4 huevitos revueltos con un poquito de tocino y media avena con una pizca, bueno, una cucharadita muy pequeña de canela. Y ahorita me acabo de tomar el resto del agua. Me preparé, casi estaba lleno el agua. La puse a calentar para que esté tibia. Le puse un limón, como ya lo vieron, y ya me tomé todas mis vitaminas y minerales para estar bien. Yo tomo mis vitaminas y mis minerales, mis amores, porque pues ustedes ya saben que yo tengo una vida muy, muy ocupada. Y hasta mi Chofi creo que quiere salir al baño otra vez. ¡Chofi! ¡Joana! ¡Mami, Chofi está en mi cuarto! ¡Chofi está llorando, mi amor! ¡Está encerrada en mi cuarto! ¡No, Chofi! ¡Ábrele a Chofi, mami! ¿No quiere salir al baño, mami? Ok. Escuché a la Chofi. Y pues sí, mis amores, yo tomo mis vitaminas y mis minerales porque pues yo tengo una vida y un trabajo muy, pues sí, un trabajo que no es nada fácil y requiere de mucho trabajo físico. Así que pues tengo que asegurarme, por ejemplo, ahorita nuevamente, no les voy a mentir, nuevamente empecé mi rutina, de mi entrenamiento de pesas con todo. Porque sí, el mes desde que se fue Doña Ana para México, como que a finales de noviembre, hasta, ¿qué será? Todo enero, por decirlo así. ¿Todo enero? No, parte de enero, porque en febrero 18 fue cuando empecé el challenge. Sí, prácticamente todo diciembre, enero, parte de febrero, estuve haciendo ejercicio, pero no fue así como estuve haciéndolo anteriormente el año pasado. Estuve echándole la hueva, como decimos por ahí. Y yo no me trato de... Estoy aprendiendo a no sentirme mal, a no ser dura conmigo. Todo lo contrario, estoy aprendiendo a echarme flores, por así decirlo, en vez de estarme criticando a mí misma y estar diciendo, le eché la hueva. No le eché la hueva, simplemente que no tenía la fuerza, ni la energía, ni el mismo tiempo que dispongo ahorita para trabajar muy duro mi cuerpo. En el gimnasio, la verdad, que cuando uno se toma las cosas en serio y está trabajando con todo ahí en el gimnasio, pues sí se requiere de estar bien físicamente y mentalmente. Entonces, pues como Doña Ana estaba en México, entonces yo tenía que hacer el trabajo casi al doble, por decirlo así. Y eso no me dejaba a mí con las energías que tengo, por ejemplo, ahorita en este momento. Y a mí la verdad, mis amores, pues sí, la verdad, yo les soy bien sincera, no les miento, no tengo necesidad de mentirles. La verdad, a mí el ejercicio me apasiona mucho. El ejercicio para mí no es un castigo, al igual que la comida. Me encanta la comida, me encanta comer, pero esa es la parte más difícil, es la comida, mis amores. A mí me cuesta mucho trabajo volver la alimentación un estilo de vida. La verdad, no se los voy a negar. No he tomado esa área de mi vida en serio. Porque cuando uno usa, me estaba corrigiendo la doctora ayer que tuve la cita, la ginecóloga, me estaba corrigiendo. Me dijo, tú conmigo puedes decir la palabra dieta, porque yo sé a lo que te refieres cuando dices esa palabra, pero no con tus hijas ni con otras personas.
La palabra dieta es muy dura y la gente por lo general piensa que tú al estar a dieta es que vas a dejar de comer y solamente vas a estar comiendo pollo hervido y lechuga y es todo. Y no, mejor cuando hables con tus hijas, refiérete de una manera diferente, como que vamos a cambiar nuestro estilo de vida para estar más saludables y estar mucho mejor. Y todo lo vamos a hacer para que de adentro hacia afuera nosotros podamos ver los cambios. Y si se ven los cambios, mis amores, ya me tardé con toda esta explicación muchísimo, no era mi intención, pero sí se ven y sí se sienten los cambios, porque mi Karencita tenía mucho acné en la cara y ahorita ya solita me dice, mami, mi cara se está limpiando, se está purificando, ya no me sale tanto acné. Creo que la alimentación, la que tú nos estás implementando últimamente, nos está sirviendo mucho. Ellas pueden ir al baño y hacer sus necesidades normalmente. Por lo general, Karen tenía bastante estreñimiento. Y disculpen mi manera de hablar, la verdad. Es que a veces yo sé que quizás no hablo tan bien como muchas de ustedes hablan. Pero bueno, trato de darme a entender lo mejor que yo puedo. Así que voy a empezar otra vez a leer como hace muchísimos años solía hacerlo, para que se me haga mucho más fácil expresar lo que quiero decir. Pero bueno, mis amores, el caso es que sí, la alimentación es un 80% y el gimnasio es un 20%. O sea, que realmente los cambios nosotros los vamos a empezar a ver cuando hagamos de nuestra alimentación un estilo de vida y no una dieta. Las dietas no sirven porque solamente nos hacen bajar de peso, nos ayudan, pero no a largos plazos, solamente por temporada. Si uno no quiere estar flaco, gordo, flaco, gordo, flaco, gordo, uno debe de estar en un peso ideal, conforme a nuestra edad, conforme a lo que es saludable para cada individuo. Pero bueno, miren, no me había dado cuenta, me rompí la uña en el gimnasio y no me di cuenta, o sea que no me dolió, gracias a Dios. Ya me di cuenta cuando hice este movimiento así, que uno a veces se ve las uñas, sentí porque me raspó. Entonces, hoy tengo que ir, está algo lejecillos, no tan lejos, pero sí, retirado de mi casa. Tengo que hacer un espacio el día de hoy porque sí duele, sí lastima, está muy feo, miren. Así que voy a cambiarme, mis amores, voy a ponerme cómoda porque tengo que bajar muchísimas cosas de la Ben, que la doctora me regaló muchísimas cosas en perfecto estado. Así que voy a bajarlas, pero primero me voy a cambiar para mostrárselas. Bueno, mis amores, ya me cambié, ya me puse cómoda. Me puse esta que parece de payaso, pero bueno, está muy cómodo, está sueltecito, está fresco. Y pues el día está muy rico. Le estoy moviendo bastante aquí. Ok, traje las cosas de ahí de la Ben, porque ya tiene como una semana o más de una semana que me las regalaron. Fue en el video que les mostré un poquito de limpieza. No me acuerdo en qué video, pero en un video les mostré que me regalaron estas cosas. Así que se las voy a empezar a mostrar. Son muchas cositas. No creo que yo me pueda quedar con ellas, solo con algunas, porque la mayoría me las enseñó allá, algunas la muchacha, y pues no creo que le queden a mi Dani. Y es una lástima porque son demasiados zapatos de marca, así que déjense las muestro. Y pues bueno, mis amores, voy a empezar con esta caja. Espero que desde ahí tengan una muy buena vista. Todos estos zapatos son de la marca Jordan, todos, porque los hijos de la doctora solo esta marca usan. Todos sus zapatos son de la marca Jordan. Así que voy a mostrarles. Miren, por ejemplo, estos. Voy a tratar de acercar la cámara lo más que pueda. Miren. Y ustedes saben que cuando los niños están de esta edad, todo lo dejan en buen estado porque crecen bien rápido. Estos son del 12. ¡Ay, la chofi! Miren. ¡Chofi, go! ¡Go! ¡Go!
Es que como me mira aquí, miren, estos, y solamente necesitan una buena limpiada. Porque miren, estos aún todavía tienen el... Todavía tienen tierra rojita. Miren, son Jordan. Necesitan una muy buena limpiada. Estos son del número 12 también. Son del número 12. Y estos ya tienen ahí con ella demasiados años. Muchos años. Ay Dios, pensé que eran iguales. Miren estos. En perfecto estado. Perfecto estado, mis amores. Estos son del número 12.5. Estos son del 12.5. Me voy a apurar porque no quiero tardarme mucho. ¿Dónde está el otro de este? Miren estos rojos. Necesito encontrar este. Bueno, miren estos, qué padres están. Esos están bien padres. Uy, estos son diferentes, no me di cuenta. Hasta ahorita que les estoy viendo una lengua roja y una lengua blanca. Entonces, pero creo que así, oh no, son estos, miren, se cancela todo, son estos, estos sí son iguales, miren. Ay, Chofi, se te ocurre ahorita que estoy grabando, Chofina, come on, Chofi. Estos le gustan, me encanta estar aquí conmigo, de metiches. Miren, aquí están estos. Bueno, estos no son iguales. Miren estos, son Adidas. Uno ya no tiene agujeta. Y el otro la tiene rota, no sé por qué. Y estos se ven más grandes, del 3. Estos son del número 3. Estos puede que sí le queden a Dani. Voy a ver si le quedan a mi Dani. Y por acá están estos. Estos sí son iguales. Miren. Son Jordan. Y estos son número 13. Estos son del 13. Y luego por acá están estos que están bien padres. Será porque a mí me gustó mucho la combinación del rojo con negro. Miren. Son Jordan. Y estos son del 12. Y estos también son Jordan. Estos son del número 12. A ver, dejen veo porque creo que estos ya no tienen par, sí. Estos, no sé de qué marca son. Dice Star. Miren. Son como para jugar, me imagino. Yo no sé mucho de deportes de niños. Y estos son 4. Son del 4.
están estos. Oh, wow, los otros tres ya no tienen. Miren, están estos. Están bien padres. Son Jordan. Y estos son del número 13. Son del 13. Pero qué lástima, porque aquí hay tres pares de zapatos. Sin, miren, no tienen par. Ambos son Nike. Estos son del 3, son del número de Dani. Y no tienen el par, qué lástima, de verdad. Hasta para ponérselo uno y uno. Ya ven que los niños a veces así usan, uno y uno. Este también está muy padre, pero no está el otro. Imagínense. Están súper buenos, pero ¿de qué sirve si no está el otro? Y estos son 13. Y bueno, aquí está una pantufla. Así que vamos a ponerlos de vuelta. Bueno, ya guardé, ya cerré los tenis. Por aquí, bueno. ¡Ay, Dios! Ya me pellizqué mi dedo, miren. Y el dedo que se me rompió la uña. Esto no sé qué es. Ya las cajas ya estaban así. Me las dio la muchacha. Esta es ropa de niños. Voy a ver qué es. O sea, qué talla es y qué es. Este es un short. Era una bermuda. Es talla 4 a 5. Para nada que le queda a mi Dani. Este es otro short. Miren. Uy, esta ropa está bien chiquitita. Miren, 3 años. Esta yo creo que se la voy a llevar a Clarita, toda esta ropa, porque su niño creo que tiene 3 años. Y no sé si ya les había comentado que Clarita está embarazada. Me llamó. Miren, esta está ya 4. Yo creo que toda esta se la voy a llevar a Clarita. Eso es seguro. Miren, es de la marca Nike. Este es otro shortcito. Miren. Este es un conjunto. Miren. Tiene su... Oh, yo pensé que era un conjunto. Es una camisa. Esta es otra, una playerita. Una bermuda. Esta es de la talla 5, está bonita. Este es un pants. Miren. Una camisita. Talla 5. Playera. Esta es una camisetita. Esta es una bermuda. Está bien bonito el color. Muy padre, la verdad. Me gusta mucho este color azul. Ya llegó mi Karen y mi Valeria. Lo voy a tener que quitar de aquí.
Esta es una camiseta de manga larga para dormir o por ponerse. Este está nuevo. Miren, tiene la etiqueta. Bueno, no es este, se cancela todo. Este está de 4. Es un suéter. Este es el que es nuevo, miren. Tiene la etiqueta. Talla 4. Este es otro suéter. Otro suéter. Y ya, los chicos ya se dieron cuenta que ya llegaron mis hijas. Se me hace raro que no la den. Este es de, es Baby Gap, de la marca Gap. Está muy bonito. Este es un blazer. Mira. Sophie, que también están ladrando. Miren, ya llegaron mis niñas. Ahí están. Bueno, luego por aquí. Hi, we just got back from the gym. Miren, ahora sí quiere hablar. Hola. Ahí está mi Valerita. Hola. Ya ven que a veces sí quieren salir. Ay, miren, aquí está esta que está bien calientita. Sophie te queda viendo. Sí, Sophie se quiere meter. Acuéstate ahí, Chofita, en el calorcito. Tráeme su camita, mami, para sacarla aquí. No, ya le gusta el calorcito, mami. Le encanta, sí, ya le encanta. Miren, esta está bien bonita. Es de la marca Place. Se ve que no es tan para nada usada. Entonces la voy a dejar aquí. Ay, la sacamos a la calle, Sophie, por no pagar renta. Ya le sacamos a la calle. Mira, mira, a ella le encanta el sol. Le encanta. ¿Ya ven? ¿Ya se acomodó? Va a tomar su baño de sol a Chofina. Le encanta a ella. Y bueno, mis amores, ¿ya desayunaron, mami? Sí. Ahorita voy a ir a Sam's a comprar antes que llegue tu papá a comer. Miren, este suéter está bien bonito. Es de la marca Place. Bueno, de la tienda Place, no de la marca Place. Todo esto va a ser para esta Clarita. No sé qué va a tener aún, no le he hablado. Miren, esta es una playerita. Este es otro suéter y está nuevecito. Nuevo, nuevo, miren. De la tienda Place. Aquí está. Está nuevo. Este es otro que también está nuevo. Porque no, no se ve que esté usado. Hoy es mucha ropa, mis amores. A ver si este video no se hace tan largo. Miren. Una bermuda. Este suéter está bien bonito. Miren. Súper padre. Miren. Está bien bonito. Este también. Está bonita esta camisita. Todos estos son, creo, de la marca. Bueno, son de la tienda Place. Luego está esta playera. Esta ya se ve como para un niño ya más grande. Ah, esto es de Chuck E. Cheese. Yo creo que sí la pueden mirar de ahí. De la tienda Place. Esta también de la tienda Place. Pero esta sí ya está medio que ya gastadita. Ay, mis amores, es un montón de ropa. Todavía falta que, miren, talla 4 de la tienda Place. Está bien bonito este suéter. Lástima que toda esta ropa está bien chiquita, si no se le hubiera quedado a mi Dani. Miren, este color también está bien bonito, esta combinación. Talla 4. Es demasiada ropa, mis amores, miren. Demasiada, demasiada ropa. No quiero que se haga un video bien largo. Pero es demasiada ropa.
Díganme en los comentarios si quieren que les muestre todo o si nada más quieren que les digan, me regalaron cosas. Miren, este es pantalón de la tienda de Place, talla 4, otro, y también miren, están hasta dobladitas con la marquita de la tienda Place, es 4. Aquí está otro, miren, está con la etiqueta. Es de la marca Place. De la marca, y dale yo con la marca de la tienda. Miren, todos estos son de la tienda de Place. Son puros pantalones. Miren, aquí está otro. Aquí está otro. Aquí está esta bermuda, la tienda de Place. Miren, este ya está ya 5. Esta bermuda está ya 5 también. Miren, la bien acomodadita y feliz ella, allá afuera. Y pues miren ya, mis amores, esto. Aquí está otra, miren. No sé si está. Miren, esta es de la marca Polo. Ay, Dios. Es de la marca Polo, miren. Y casi no está usada. Luego lo se ve cuando están muy gastadas. Esta es de la marca Polo. Miren, talla 5. Esta también está bien bonita, miren. Este es de la marca Polo también. Está bien bonito el color. Talla 5. Está muy bonito el color. Polo. Mickey. Está muy bonita esta. Esta está ya 5. Talla 5 de la marca Polo. Está bonita esta. O sea, sencilla, pero me refiero a que a mí me gustan mucho estas porque son bien cómodas para Dani. Y bueno, ahora vamos a ver la de la bolsa. Esta ropa es de adulto. Esta es de la tienda 21 Forever. ¿Sí se llama así, no? Oh, no, Forever 21. La muchacha me dijo que casi toda está nueva. Miren. Y pues sí, porque ellas tienen demasiada ropa, demasiada, que a veces yo creo ni la usan toda. Este es un pants. Pues este es un pants, miren. Está bien grandísimo. Este es uno. Este está bonito. Para la playa, miren. Díganme, paro porque ya me dolió.
Ya me dolieron los pies. Se las pongo aquí. Miren. Es un pareo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pareos. Está bonito este. Me gustó. Para la playa. Está chido. Y luego este es un, ¿qué? Una bermuda. Miren. Una bermuda. Este es de la tienda H&M. Luego por acá hay otra bermuda. Otra bermuda. No sé, creo que aquí está muy oscuro. Otra bermuda. Esta es una playerilla de Cancún, México, miren. Cancún, México. Saludos. Saludos. Comenten si alguien me ve desde Cancún, México. Saludos para todos los suscriptores que me miran. Para todos los que me miran, sean suscriptores o si no están suscritos al canal. Saludos. Miren, este es un short. Es de la tienda H&M. Miren. Este es otro short. Miren. Deja. Acomodo la cámara mejor. Miren. Este es otro short. Está muy cómodo. La tela es muy suavecita. Huelen a perfume toda esta ropa. Bueno, mejor que huelan y no perfume y no huelan a otra cosa, ¿verdad? Miren. No sé si desde ahí la están mirando bien. La playera. Ya está, agarré día 2 porque siento que me estoy tardando mucho. Miren esta. Es una sudadera. Este color me gusta a mí. Una sudadera. Esta es una playerilla de la tienda 21 Forever. Es una camiseta, playera. Miren. Es una camiseta para el gym. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Miren. Una playera. Oh. I've been thinking about you a lot lately. Who is this? Está chida esta, ¿no? Esa es la única que me podría quedar. Porque todo está grande. Miren esto, no sé qué sea. Un vestido. Miren. Ajustado. Largo. Miren esto. Luego aquí está este otro vestido. Miren. Otra camisilla.
playerilla, camisetilla, no sé cómo le llamen. Está hasta con la etiqueta todavía. Una camiseta. Y por último, unos choninos. ¿Y sí? Bueno, un shortcillo. Una licra mediana. Miren. Un calzoncillo. Y es todo. ¿A dónde? Aquí afuera. Ok. Pues ahora ya nada más voy a guardarlos de nuevo, mis amores. Su taco de Karen, su mascota. Sí. Se llama taco. Taquito. Taco cortina. Taquito. Pero yo le digo taco. Ok, mis amores. Voy a guardar esas chivas expiatorias. Y las voy a... Valeria, oh. Ahorita guardas esos tenis, mami. Y voy a hacer del baño, mis amores, porque ya me anda. He tomado muchísima agua, ya me tomé medio galón. Y apenas son como antes de la 1 de la tarde. Ay, ay, ay.